Para los que sí, es un gusto verlos. Ya falta poco, llevamos pues ya 3 días de conferencias, hoy es el cuarto. Les agradezco que continúen con nosotros. Y pues bueno, antes de irnos de lleno con todo lo que tenemos en este momento, los invito a ver un contenido y regreso con ustedes. Les hemos hablado ya de Sinfonía, de InfoCode, de las diferentes aplicaciones y soluciones que tenemos para ustedes. Y bueno, en este caso lo que les invito es a que conozcan Sinfonía, a que conozcan esta robusta plataforma de calidad de datos. Es una plataforma en la cual los fabricantes pueden compartir toda la información de sus productos con las cadenas comerciales. Es el catálogo más utilizado por estas cadenas, así es que pues los invito a que conozcan de qué va, qué es, que contraten la membresía de Sinfonía. Y que tengan toda esta posibilidad de compartir datos con sus socios comerciales, que puedan compartir lanzamientos, nuevos productos, presentaciones, bueno, nuevos productos y lanzamientos es lo mismo. En fin, regresando a todo el tema de fábrica de negocio, pues como han visto a lo largo de estos casi 4 días de interacción, hemos tenido muchas novedades para ustedes, el tema de los stands, las distintas conferencias que hemos venido trayendo para ustedes, mismas que después van a estar disponibles también para que las puedan pues, ver nuevamente y puedan recordar como ciertos conceptos y todo el tema de compartir sus productos con las cadenas comerciales. Pero bueno, en esta ocasión me voy a mover al tema de esta conferencia y pues como todos sabemos y la verdad es que la mayor parte de los asociados de GS1 son del sector de alimentos y bebidas. Los procesos que se viven en todo este tema son sumamente importantes. El cuidado, la delicadeza con la que entregamos cada uno de nuestros productos, al final hablan del prestigio y de la marca y de la reputación de la misma. Es por eso que hoy vamos a traerles una plática al respecto en todo este tema de inocuidad y de calidad de productos, los productos alimenticios. Nuestro siguiente invitado va a hablarnos de la importancia del control de los procesos, de la inocuidad de los productos para garantizar que cuando entreguemos un producto este sea seguro. Hoy nos acompaña Guillermo Yáñez, perdónenme, gerente de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Patrimonial de RIC. Guillermo es ingeniero mecánico y administrador por parte del TEC de Monterrey. Y como les he dicho en ocasiones anteriores, para darle todo el tiempo que merece la plática en este caso de Guillermo, le voy a dejar a la cortinilla que lo presente para no hablar yo más y ahorita le damos la bienvenida. ¿Estás por ahí para que nos ayudes a prender tu cámara? Sí, hola, ¿cómo están? Aquí estamos, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Sé que tienes un montón que compartir con la audiencia, te agradezco el que estés en fábrica de negocio. Y pues nada, te dejo listo para que compartas con los conectados. Y cualquier cosa, de todas maneras, yo me quedo tras bambalinas, si tienes dudas, lo que sea. Ahorita te confirmo que ya vemos tu
pantalla. Perfecto, muchas gracias, Pau. Bueno, les voy a compartir la presentación. Digo, no sé, me avisan cuando se vea. Sí, ya se ve, Ramón. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Ay, no sé si le moví. Creo que ahí está. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Pau. Digo, aquí me pareció muy interesante las cuestiones que queremos revisar en esta parte de alimentos. Hay muchas veces que damos por obvias algunas cosas y después nos preguntamos el por qué suceden ciertas cuestiones que ahorita vamos a platicar. Entonces, bueno, ya me presentaron, soy Guillermo Yáñez, estoy como responsable aquí del área de seguridad, salud, medio ambiente, patrimonial de productos Rich, ya desde hace 14 años viendo alimentos de todo tipo y viendo procesos en esta cuestión. Entonces, hoy les voy a hablar un poco de la importancia del control de procesos y la inocuidad de la industria de alimentos. Es algo que ahorita vamos a ver como algo bastante básico. Sabemos que esto lleva muchísimo tiempo y hay muchísimas cuestiones que se tienen que revisar, tal vez más a detalle, pero esto es una idea de cómo le podemos hacer. Entonces, el objetivo de esta plática es mostrarles la importancia que tiene el control de procesos y el control de calidad en la industria de alimentos para garantizar la entrega de productos seguros y esto para los consumidores. De hecho, haciendo un poquito... tomando un ejemplo, nos ha pasado muchas veces que a lo mejor nosotros vamos y cocinamos o vamos a comer a casa de tal vez de nuestros papás o de algún amigo y resulta que tiene bastante buen sazón o buen sabor la comida. De repente le pedimos que nos pase la receta y decidimos hacer exactamente lo mismo que nos lo manda. Nos da la receta, nos da el paso a paso, nos va diciendo qué va primero, qué va después, y resulta que cuando lo probamos ya no es lo mismo. Entonces, le podemos dar muchísimas vueltas, hay bastantes factores que pueden afectar en esto, y resulta que pues no, de plano no lo logramos. Yo ya no logro cocinar igual que o tener el mismo sabor de la comida que mi mamá o que mi amigo, entonces... Ahí se involucran algunos factores. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a un restaurante? Vamos a un restaurante, en los restaurantes hay rotación de gente, hay diferentes cocineros, hay diferentes chefs. Entonces, resulta que en el restaurante sí percibimos el mismo sabor, percibimos la misma calidad de la comida y es en donde se empiezan a involucrar este tipo de cuestión, y si no se diga ya en alimentos que nos venden en el supermercado, compramos hablando de pasteles, que es lo que hacemos, vamos por un pastel y resulta que el pastel sabe igual en todos lados, en todos los lugares donde lo procesamos, aunque lo hagamos en diferentes líneas. Entonces, ahí es donde aparece la importancia del control de procesos, que es de lo que vamos a hablar un poco al principio y después nos vamos a ir a la parte de inocuidad de los alimentos. Primero, les quiero enseñar rapidísimo, muchísimos ya lo conocemos, cuál sería o cómo sería un proceso alimentario. A grandes rasgos, tenemos un entorno en donde se realizan operaciones sobre algunas materias primas para obtener un producto terminado. Es así de fácil, tenemos unas entradas, un proceso y una salida, que es el producto terminado, lo que estemos cocinando, fabricando, etc. El proceso, este proceso es parte de un sistema en donde se involucran muchísimas más partes. O sea, yo a lo mejor hay veces que puedo controlar, hay cosas que puedo controlar, hay cosas que no. Yo puedo controlar desde que recibo tal vez la materia prima, hasta que la embarco y la envío a mi cliente final. Pero hay cuestiones que no puedo controlar. Entonces, dentro de esas cuestiones está lo que hicieron las personas que nos mandaron la materia prima, está el medio ambiente,
están cuestiones humanas, incluso, que hay veces que es difícil controlarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es controlar lo que puedo controlar, ¿no? No meterme en esas cuestiones. Debemos de tener un plan de acción, debemos de tener un análisis de riesgos de qué es lo que tendría que hacer en caso de que suceda algo, pero hay cuestiones que no podemos controlar y eso es lo que tenemos que hacer. Dentro del proceso alimentario, lo que tenemos, ya viéndolo un poquito más a detalle, tenemos ciertas entradas que son la materia prima o los recursos materiales, tenemos recursos humanos y la información de todo tipo, puede ser desde los requerimientos legales que tengamos, el conocimiento que tenga la gente, incluso de cómo hacer los procesos, las recetas, todo ese tipo de cuestiones documentales, también las consideramos entradas y de hecho son bastante, bastante importantes en nuestro proceso. De ahí nos vamos al proceso de transformación, de irnos de la materia prima, empezar a interactuar con ella, hacer las mezclas necesarias, capacitar a la gente para que puedan hacer una transformación adecuada. Y en ese momento es cuando empieza como la parte más crítica de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria va en todo el proceso, de hecho, desde los proveedores que nos dan la materia prima, pero aquí es como el punto más crítico en donde nosotros podríamos tener control. Y está igual el control de calidad. Es muy diferente, hay ciertas diferencias entre seguridad alimentaria y control de calidad, que al ratito se las voy a comentar, pero es en donde entran estos procesos que son bastante, bastante importantes. Y yo creo que es como la parte medular de esto, de nuestros procesos. Y después de eso tenemos ya la salida, que son los productos que entregamos. Y hablando de otros tipos de procesos, podemos entregar servicios, podemos entregar información. Prácticamente todos los procesos, los sistemas tienen esta forma. ¿Cuáles son las características? Las características de los procesos es, primero debo de tener un objetivo, primero debo de saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a entregar al cliente. O sea, hablando, poniendo un ejemplo, yo quiero entregar tal vez un pastel para un cliente que tal vez es Walmart, puede ser alguna cadena grande, o incluso yo tengo a lo mejor un negocio chiquito y decido vender pasteles. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo o qué es lo que voy a ofrecer. Ese es mi objetivo, es el producto terminado. Pero después tengo que ver cómo lo voy a hacer. O sea, ya tengo en la mente qué es lo que voy a hacer. Ahora voy a ver cómo lo voy a hacer. Necesito ver en dónde lo voy a hacer, que le llamamos el ambiente del sistema, donde podríamos tener un área de cocina o le podríamos decir un área de producción, en donde tengo que considerar todos los factores, desde el medio ambiente, todo lo que se tiene que, todo lo que puede involucrarse en ese momento. Debemos de considerar las herramientas que necesitamos, el espacio, cuántas personas vamos a tener, si van a estar cómodos o no, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones es parte del ambiente, el sistema debe tener buena iluminación, ventilación, la ventilación adecuada para no contaminar el producto, que es otro tema, el no tener un buen ambiente o buen ambiente dentro del sistema nos puede provocar también otros problemas. Entonces, debemos de hacer ese análisis antes de comenzar con toda nuestra producción. Después nos vamos a los recursos, que son las herramientas de trabajo. Entonces, voy a hacer un pastel, tal vez voy a necesitar algunos bowls, algunas cucharas, algunas batidoras. Todo eso es lo que tenemos que considerar como herramientas de trabajo. Y además, algo lo más importante, yo considero que son los componentes, les llamamos componentes, son las personas que van a trabajar con nosotros. Ellos, ¿cómo van a interactuar con todo lo que estamos platicando anteriormente?
es cómo van a estar en el medio ambiente, el medio ambiente de trabajo, si van a tener el espacio adecuado, si van a tener la iluminación adecuada, si los equipos van a estar a su alcance, va a ser, incluso tenemos que considerar la parte de ergonomía, porque al final las personas son las que nos van a lograr ese objetivo, si las personas, todo lo demás no puede interactuar. Entonces, tenemos que buscar que estén en una buena zona de trabajo, que se sientan cómodos y que no complicarles el trabajo. Esa es, yo creo, la parte más importante. Después nos vamos a la administración, que ya es la parte de las fórmulas o los documentos que nos van a decir cómo hacer el trabajo. Si ven, aquí primero nos estamos fijando en, tengo una meta y de ahí me voy bajando a qué es lo que necesito, cómo voy a tener bien a mi gente trabajando. Y ya después ya me pongo a ver la parte de la fórmula, que eso no se va a mover, eso ya lo tenemos ahí. Tal vez si tenemos un área de investigación, a lo mejor ellos se van a encargar de irle moviendo para ir mejorando fórmulas, para a lo mejor invertir menos en materia prima o tener materia prima de mejor calidad, pero y sin afectar el producto. Pero al final eso es como algo que no se va a mover tanto. Donde tenemos que poner el enfoque es en las otras tres partes. Y sobre todo en las personas. Según Pareto, él nos dice que el éxito de un proceso depende un 80% de los recursos humanos y un 20% de los recursos materiales. Hay muchísimos ejemplos de lugares o empresas en donde a lo mejor, a mí me ha tocado visitar lugares donde uno se pregunta, híjole, ¿cómo están trabajando en esta línea? Se ve bastante mal, o sea, se ve mal acomodado, no tienen suficiente iluminación, etcétera, etcétera, pero tienen a las personas adecuadas y las personas a lo mejor están muy comprometidas y están haciendo su trabajo y tienen un producto, un buen producto. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces sucede en las compañías que yo estoy entregando un producto que tiene contento al cliente, se lo estoy entregando como él, con las especificaciones que él necesita, pero ellos no saben que a lo mejor no tengo las condiciones adecuadas, que es en donde entra la parte de auditorías. Una vez que tenemos un cliente que ellos no quieren que se mueva todo, que el producto, le garanticemos que el producto siempre va a ser el mismo, siempre va a tener el mismo sabor, siempre va a ser de calidad, no vamos a tener ningún problema. Entonces dicen, ok, tú me lo estás entregando, pero ahora ya me voy a meter para ver tu proceso y que tú me garantices que tampoco vas a tener problemas ahí. A lo mejor ellos no se dan cuenta, pero ahí, desde ahí puede generarse algo. Entonces es cuando entran auditorías, que ahorita se puede decir, hay muchas auditorías. Hay auditorías de calidad, auditorías de seguridad alimentaria, incluso ya específicas. Y hay otras que están surgiendo, bueno, llevan más o menos unos 10 años, que surgieron, que son auditorías de responsabilidad social. Entonces, ahí ya no se van tanto al proceso. Dicen, ok, ya tienes un proceso, tú lo tienes con cierto control y tú estás haciendo auditorías para garantizar esto, que tu producto es el correcto, que no contaminas, que no tienes problemas de inocuidad, de calidad, etcétera. Pero ahora enséñame que la gente está bien. Entonces es cuando se empiezan a meter a los procesos desde la parte humana, que es tal vez lo más difícil, porque ahí es, me vas a garantizar que toda la gente está cómoda en su lugar de trabajo y ellos están a gusto en su línea, están trabajando con todos los recursos necesarios, les estás dando las herramientas, entonces estamos bien y ahí seguimos avanzando. Entonces, ese es un tema bastante interesante, el que tenemos que también considerar. ¿Cuáles serían nuestros puntos claves ya yéndonos al control de procesos? Hay 4 o 5 puntos que debemos de considerar bastante en nuestro control de procesos. Hay muchísimas cosas, pero hay 5 en específico que deberíamos de considerar. Uno es tener, le llamamos límite de interés, o simplemente definir el alcance de nuestro sistema.
tenemos que definir, y pasa muchísimas veces, que a lo mejor yo quiero vender, yo tengo la capacidad de hacer, no sé, 100 pasteles en un día, pero un cliente llega y me dice, ¿sabes qué? Yo necesito 150. Y con las ganas de vender, las ganas de tener un negocio más grande, a lo mejor decimos, ok, te hago los 150, y entonces ahí empezamos a tener ciertos problemas, ciertas complicaciones, porque a lo mejor yo me gana la emoción de tener un negocio más grande o de hacerlo crecer, y al final voy a quedar peor. Entonces, lo que necesitamos es ver cuál es nuestro alcance en el sistema, no nada más en eso, también incluso en cuántos KPIs voy a manejar, porque tal vez yo voy a hacer 20 pasteles de chocolate, 50 de vainilla y otros 30 de otro sabor, no sé, naranja, limón. Entonces, también hay que considerar el tener mucho más KPIs también complica un poco nuestra operación, porque no es nada más de estoy haciendo el chocolate y cambio la batidora y pongo ahora la vainilla. Tenemos que considerar que todos los procesos llevan ciertos pasos, que tenemos que empezar por la limpieza y la sanitización. Entonces, al empezar a tener cambios, tenemos que considerar esos tiempos en nuestro tiempo de producción, lo cual nos podría complicar. Entonces, también es yo creo algo de lo más importante, saber hacia dónde vamos, empezar poco a poco, empezar a manejar los productos, nuestros productos estrella, se podría decir, y ya una vez teniendo esos productos, empezamos a crecer poco a poco con ellos, y ya una vez que se están trabajando bastante bien, tengo el proceso controlado, entonces ahí sí ya puedo decir, ok, tengo un espacio para poner otra línea, y a lo mejor voy a meter otro KPI o voy a meter más volumen. Entonces, es una de las cosas que tenemos que hacer. El otro punto que debemos de revisar son los atributos y variables. Estas nos van a decir cuál es nuestro sistema, nos van a definir el sistema tal y como lo conocemos. Aquí tenemos atributos, dentro de los atributos hay indispensables y hay otros irrelevantes. ¿Cuáles podrían ser indispensables? Indispensables son la materia prima que vamos a usar. Aquí una de las cosas que llega a suceder en la industria de alimentos es, yo hago un pastel de chocolate, que se lo voy a entregar, se lo entrego al cliente, le gusta, se lo ofrezco, y al final resulta que les gustó, me piden, me hacen el pedido, y cuando estoy trabajando, ya cuando voy a empezar, al proveedor le solicito la materia prima, y resulta que algo de la materia prima que nos llegó no es lo mismo que le dimos en ese momento. Entonces, ahí ya nos cambió todo, ahí cambia el sabor, hay veces... Hay paladares que no lo distinguen, pero digo, compañías donde ya vendemos bastante se dan cuenta de cualquier cosa. Si usé aceite de palma o si usé alta fructosa, si usé azúcar regular. Entonces, se dan cuenta de todo esto. Entonces, eso puede cambiar las cosas. Entonces, hay atributos indispensables que no puedo mover. Si yo hice el pastel con cierto chocolate, no lo puedo mover de ahí. Tengo, el chocolate lleva diferentes, hay muchísimas versiones, diferentes sabores. Entonces, lo que tendría que hacer es primero asegurar que no me van a mover la materia prima siempre va a ser la misma, para yo poder facilitar un poco mi proceso. Porque a la hora de moverle, podemos tener ahí algunos problemas en la producción. Otros atributos indispensables es la receta, eso no se va a mover. A lo mejor necesito un horno de cierta capacidad, también no lo puedo mover. Ahí es muy interesante ver cómo un horno de una marca, cambiarla a otra marca, cambia bastante la operación que debes de tener. A lo mejor necesitas más calor en uno, más en el otro, o más tiempo de horneo. Entonces, esas variables que nos pueden meter ruido, las podemos hacer, pero con una investigación antes de meternos en algún problema. ¿Y cuáles serían atributos irrelevantes? A lo mejor un atributo irrelevante es un cucharón. A lo mejor yo tengo mi báscula y tengo que poner 20 kilos de harina.
no importa cómo los voy a poner. O sea, voy a agarrar y voy a medir de todas formas mis 20 kilos de harina y los meto en la mezcla. Esos son atributos irrelevantes que podrían moverse o no moverse y no tenemos mayor problema. Pero también tenemos variables estáticas que podrían ser los parámetros, lo que les decía, eso no se va a mover. O sea, yo ya tengo mi fórmula ganadora, ya tengo la fórmula que le gustó al cliente, entonces no le voy a mover ahí. Ahí me voy a mantener, voy a capacitar a la gente en base a esos parámetros. Les voy a enseñar cómo se tiene que hacer. Obviamente hay cierto rango de error, pero es mínimo. Eso es lo que no vamos a mover nosotros. No podemos moverlo para no meternos en algún problema. Y tenemos variables activas, que esas son las complicadas. Variables activas son los operadores. Aquí puede variar, varía muchísimo desde que capacitamos a la gente. Qué tanto comprendió, qué tanta experiencia tiene, incluso si llegó de su casa y en el camino tal vez le pegaron a su carro y llegó a trabajar enojado, eso ya cambia el factor humano. O a lo mejor yo tengo problemas personales, eso ya nos empieza a afectar en la parte de trabajo, por mucho que tengamos parámetros, puede llegar a afectar. Entonces, es un tema que tenemos que considerar, como les decía hace rato, el 80% de nuestro proceso o del éxito de nuestro proceso va a depender de la gente. Entonces, es muy importante también considerarlos. Tenemos otro punto clave que se llama homeostasis, que es el nivel de respuesta del sistema a su adaptación al cambio. Lo que les comentaba hace rato, ahí tenemos que nosotros estar seguros que nuestro proceso está bien, que tenemos todo lo necesario, pero debemos estar listos para cuando se presente algo inesperado. A lo mejor se nos fue la luz, ¿qué es lo que voy a hacer cuando se me vaya la luz? ¿Cómo voy a mantener mi operación o qué es lo que tengo que hacer para no afectar tanto? A lo mejor voy a poner una planta de emergencia o simplemente a lo mejor mi producto puede trabajarse cierto tiempo sin electricidad, puedo avanzar algunas otras cosas. Eso nosotros debemos de saber qué es lo que vamos a hacer. O a lo mejor nos faltó el operador, el de más experiencia, qué es lo que vamos a hacer cuando nos falte, cuando un día se enferme y no quiera o tenga alguna cuestión que no pueda ir a trabajar. Entonces debemos de tener cierto nivel de respuesta para eventos que no esperamos. Después tenemos la entropía, que es el desgaste en el sistema por el paso del tiempo o funcionamiento. Aquí, este es un tema que digo, el área de mantenimiento o teniendo un buen mantenimiento de nuestros equipos, podemos reducir este riesgo. Nosotros muchas veces nos sucede que a lo mejor compramos un equipo, nos funciona bastante bien y lo estamos usando con el mantenimiento mínimo, porque es nuestro equipo, el equipo que nos está sacando todo el trabajo, y muchas veces nos olvidamos que los equipos también tienen desgaste y van perdiendo, la vida útil se va acabando, entonces tenemos que mantenerlos en óptimo estado. Entonces, aquí uno de los temas es difícil a veces tener un reemplazo, tal vez un equipo de stock o como de emergencia en caso de que alguno me falle. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro plan, de nuestro alcance en el sistema? Lo que tenemos que considerar es, aparte del tiempo de limpieza, el tiempo de sanitización, etcétera, debemos de poner cierto tiempo para que las máquinas descansen y poderles dar un mantenimiento adecuado. Esto nos va a ayudar a que siga funcionando todo, se mantenga más tiempo. Y sí, ya después va a llegar un momento en el que el tiempo de vida ya no da más, porque el mantenimiento ya me está saliendo más caro tal vez que comprar un equipo nuevo. Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Y el otro es la estabilidad, la capacidad de mantener el equilibrio. Les decía, un ejemplo, tenemos un horno, o sea, el horno tiene cierta capacidad, tiene ciertas características, y va a trabajar muy bien mientras nosotros le
estemos dando el mantenimiento, pero después, si nosotros no se lo estamos dando, poco a poco empieza a perder la efectividad, la eficiencia. Entonces, debemos de mantener ese equilibrio con la eficiencia de nuestros equipos. Entonces, eso, nosotros, el mantenimiento se vuelve en algo bastante importante para nosotros no tener problemas con nuestro proceso, que podamos empezar a tener algunas cuestiones que ya no nos dejan cumplir con el pedido, con lo que nos hayan solicitado. Digo, aquí llegamos a la parte de procesos. Si ven, nada más como resumen, es bastante importante tener un proceso controlado, saber hacia dónde vamos, saber qué es lo que necesitamos, poner muchísima atención en las personas. Ellos al final son los que van a sacar el trabajo y mantener nuestros equipos en óptimas condiciones. Eso es la parte de procesos. Entonces, yéndonos, bueno, pasando o tomando en cuenta la parte de procesos, que nos fuimos más hacia el cómo voy a garantizar que siga funcionando mi sistema, hay una parte interna que es lo que les decía, que es seguridad alimentaria. Este es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque es como la calidad es lo que nos va a decir si vamos a seguir teniendo clientes o no. O sea, ustedes compran un producto y muchas veces cuando llega un producto defectuoso, hay la mayoría de las personas agarran y dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a volver a comprar aquí. O voy a un restaurante y algo me hizo daño o algo no me gustó. Entonces, yo ya no vuelvo a venir. Entonces, es algo bastante importante para nosotros mantener un negocio y aparte para mantener la salud de las personas que nos están comprando el producto. Entonces, primero, para considerar la parte de seguridad alimentaria, les recomiendo tener primero una política que la gente entienda, que la gente sepa que es algo indispensable para nosotros, para la compañía, tener un sistema de seguridad alimentaria, un sistema de calidad que lleva de diferentes puntos. Primero es, debe demostrar el compromiso de la compañía y de las personas, de los asociados, los empleados, el compromiso hacia mantener la seguridad alimentaria y la calidad de los productos que se elaboran. Eso es como un primer paso que debemos de considerar. También debemos de considerar la inocuidad. La inocuidad es garantizar que haya productos que no van a enfermar a las personas, no van a generar alguna enfermedad en las personas. Es simplemente eso. Es diferente a la seguridad, al control de calidad. Entra dentro de, pero la inocuidad toma un valor bastante bastante importante. Después, los estándares de calidad, debemos de tener estándares de calidad los más altos posible. Nosotros debemos de garantizarle al cliente que nuestra calidad en el producto siempre va a ser buena y siempre va a ser la misma. Vamos a estar dentro de parámetros, vamos a entregarle el producto que me está pidiendo sin ningún riesgo para las personas y siempre va a ser lo que te estoy ofreciendo. O sea, si yo te ofrezco una galleta de 200 gramos, te voy a dar una galleta de 200 gramos. No te voy a dar más ni menos y siempre va a ser las mismas especificaciones. Entonces, eso es otro que tenemos que considerar. Otra muy importante, garantizar que vamos a cumplir con las leyes. Para la parte de calidad, aplican muchísimas leyes, dependiendo de dónde vayamos a vender, pero la Secretaría de Salud nos puede pedir algo, la COFEPRIS, incluso si nosotros vamos a exportar producto, la FDA. Hay muchísimas instancias que debemos de considerar cuando vamos a hacer un producto. Entonces, también tenemos que garantizar que se van a cumplir las leyes. El otro es también mencionar que vamos a dar un producto de alto valor, un producto que nos va a garantizar la satisfacción del cliente y no vamos a tener ningún problema. Y por último, creo que es el más importante,
es la mejora continua, porque muchas veces sucede que nosotros garantizamos todo esto, nos comprometemos, garantizamos la inocuidad, estándares, etcétera, etcétera, pero nuestro proceso después lo mantenemos un rato y después empieza a decaer o empezamos a dejarlo un poco a un lado porque nos está yendo bien, estamos vendiendo lo que queremos, el producto sale bien, pero dejamos un poco a un lado otras cuestiones. Entonces, ahí es cuando podemos tener algún problema. Necesitamos mantener una mejora continua, mantener estándares altos y garantizar que yo estoy controlando mi proceso para poder seguir dándote el producto que te prometí o el que te he estado ofreciendo y no va a haber ningún cambio. Entonces, esa es otra de las partes importantes en esta parte. Siguiendo con la parte de seguridad alimentaria, hay un tema aquí la parte de seguridad alimentaria yo siempre lo he visto como algo muy lógico o que muchísima gente debería de saber, pero a veces se nos olvida el tenerlo o el considerarlo, lo obviamos muchas veces. Entonces, vamos a empezar desde lo más bajo, que son las buenas prácticas de manufactura, que es simplemente las reglas que vamos a seguir para manipular, preparar, elaborar, envasar o almacenar, o transportar nuestros productos para garantizar la inocuidad de los mismos. Entonces, tenemos que considerar las materias primas, el establecimiento, la higiene personal, la higiene en la elaboración de alimentos, almacenamiento y transporte y el control de procesos. Si ven, las buenas prácticas de manufactura aplican para todo, aplican para desde que yo recibo una materia prima, yo de ahí me tengo que asegurar, a lo mejor no sé el proceso del cliente, del proveedor, de preferencia deberíamos de saberlo, pero si no lo conozco, entonces voy a analizar esa materia prima que me está llegando antes de usarla. Porque muchas veces puede suceder que a lo mejor yo pedí cierto tipo de harina, no sé, pedí harina baja en cenizas y me mandaron la mitad baja en cenizas y la otra mitad me la mandaron con alta en cenizas porque pues, se les acabó, lo que sea. Tenemos que analizar que nos esté llegando lo que pedimos para evitar tener algún problema con nuestro producto al final. Nuestro establecimiento debe de estar limpio, libre de plagas, libre de polvo, debe de estar debe tener diseño sanitario. Todos los productos o los metales que tengamos ahí, acero inoxidable, la gente con la protección adecuada, con la higiene necesaria, que la gente garantizar. Es difícil, pero pues tenemos que hablar con la gente, capacitarlos para garantizar que tienen una buena higiene personal, a lo mejor usamos cubrebocas o cofia para evitar alguna contaminación o algunos guantes, hacer análisis constantes de los productos e incluso con las mismas personas para garantizar esto. Higiene, elaboración de alimentos, hay muchas, la mayoría de las veces nos involucramos totalmente con los alimentos, los tocamos, entonces tenemos que garantizar que todos esos procesos también son higiénicos. En el almacenamiento y transporte, tenemos que buscar una compañía, si es que contratamos otra compañía, que nos garantice que están libres de plagas, que va a ser un transporte adecuado, un almacenamiento adecuado, que no se nos va a contaminar. A veces sucede que a lo mejor yo entrego un producto con calidad y sin problemas y la persona que lo está distribuyendo no cumple esas reglas. Y cuando le llega al productor o al cliente, ¿qué es lo que sucede? Esta persona se va a ir contra la compañía que lo fabricó, no se va a ir contra la compañía que lo transportó. Entonces, debemos de tener esos controles. Y por último, lo que vimos, el control de procesos. Tenemos que considerar que nuestro proceso debe de ser inocuo desde el principio. ¿Cuáles son los riesgos? Hay tres tipos de riesgos. Tenemos riesgos físicos, químicos y biológicos, dependiendo del área o el proceso que estemos llevando, puede haber esas cuestiones e incluso podemos tener algún tema
sabotaje. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Riesgos físicos pueden ser, a lo mejor se me cayó la tapa de una pluma que traía, que traía en la bolsa, o a lo mejor una moneda o un tornillo de alguna máquina. Esos son riesgos físicos. Los riesgos químicos, a lo mejor yo me puse a sanitizar el área, pero no limpié bien, no enjuagué bien, y ahí coloco algún producto, algún alimento, y este alimento ya se me contaminó con algún químico. Eso también puede suceder. Y biológicos, no, tal vez no uso cubrebocas, si estoy platicando con mi compañero y todas las gotículas de saliva le está cayendo al producto, se puede ser un riesgo biológico. O a lo mejor alguien de nuestra línea se accidentó y no limpiamos bien, se cortó un dedo y le cayó sangre a la mesa y no lo limpiamos bien. Esos son riesgos biológicos que pueden suceder. Después tenemos, ¿cuáles son los controles ya, hablando de la parte de higiene en los alimentos? Debemos de tener, primero, higiene personal. Ya lo habíamos platicado, usar cofia, usar cubrebocas, usar guantes, el uniforme debe estar limpio, no usar joyería, debemos de evitar que la gente traiga joyería, eso también puede ser un punto de contaminación. Tenemos que usar guantes, perdón, no usar perfume, a veces eso puede considerarse como un riesgo químico. Entonces hay gente que usa muchísimo perfume, entonces lo que tenemos que hacer es evitarlo, no usar uñas largas o esmalte, y si hay gente o si lo permitimos en nuestra compañía, podemos darles unos guantes y evitar o reducir ese riesgo. En los equipos y utensilios deben de estar limpios, desinfectarlos diariamente, deben ser lisos, fáciles de limpiar en un área específica. Está prohibido el uso de vidrio y madera. El vidrio, ¿por qué? Porque se puede astillar, se puede romper y puede entrar en el producto y es difícil de detectar. La madera es muy fácil de contaminar, entonces deberíamos de evitar ese tipo de productos. Los materiales deben de estar identificados, tapados o cerrados. Los materiales siempre debemos de saber qué es lo que hay en cada contenedor. No podemos tener materiales sin identificación, no sabemos si algún error pueda provocar ahí algún tema de contaminación, y todos los materiales rechazados hay que separarlos completamente, no los vamos a tener cerca de la zona de producción, los vamos a separar y ya con eso podemos tener un poco más de control. Después, el mantenimiento y la limpieza. Después del mantenimiento y limpieza, inspeccionar para eliminar los residuos en las herramientas. Aquí nosotros, a lo que llega a suceder a veces es, le voy a dar un mantenimiento a una máquina y le tengo que quitar ciertos tornillos para poder lubricar algunos puntos o poder limpiar algunos puntos donde no tengo fácil acceso. Y resulta que cuando termino, me sobraron 2, 3 tornillos, ya no supe dónde ponerlos, entonces hay que tener un control de eso. O sea, si tenemos una máquina que lleva 20 tornillos, la persona que le va a dar mantenimiento siempre debe de buscar esos 20 tornillos. Lo quito los 20, los dejo en un punto y me aseguro de que los 20 vuelvan a quedar en su lugar. También puede pasar que ya no saben en dónde iba. Entonces, ahí entra la parte por control de procesos. Necesitamos tener un buen mapa de nuestro equipo, saber en dónde van todos sus componentes y de ahí evitar salirnos de ahí. No generar polvos o salpicaduras, eso puede contaminar el producto. Y por último, el control de plagas. Para el control de plagas tenemos que respetar las franjas sanitarias, tener lámparas de atracción de insectos, siempre deben de estar encendidas. Tener puertas cerradas, no podemos tener puertas abiertas en un área de producción de alimentos y utilizar trampas para los roedores, cualquier plaga que pueda presentarse. Otro punto bastante importante que a veces dejamos a un lado es el control de alérgenos. Sí, bueno, como sabemos, los alérgenos
son proteínas que se encuentran en algunos alimentos que algunas personas o su sistema inmunológico los conoce como extrañas o peligrosas, y entonces ahí provoca una reacción, la que llamamos alergia. Aquí los tenemos en ocho grupos, que sería el gluten, crustáceos, huevo, pescado, cacahuates, soya, lácteos y frutos de cáscara. ¿Cómo vamos a controlar esto? Los alérgenos los vamos a controlar teniendo, primero, ver que estén en buenas condiciones, o sea, no vamos a revisar, y eso es con toda la materia prima. Vamos a verificar que estén en buenas condiciones. Le vamos a colocar una etiqueta, porque el proveedor, al final, si yo le estoy comprando nuez, él me va a mandar la nuez, pero a lo mejor yo, esa es una parte de mi proceso, es una materia prima de todas las que utilizo. Entonces, lo que voy a hacer es tener una etiqueta diferente, de otro color, que llame mucho la atención, y donde diga que es un producto alérgeno. A lo mejor ya tenemos la etiqueta que dice nuez, pero vamos a poner una etiqueta donde diga que es un producto alérgeno, para poder tenerlo separado de todos los demás. Porque, como saben, un alérgeno, al tener contacto con algo más, puede contaminarlo con esa proteína. Tener una zona de alérgenos para almacenarlos. Antes de producir, hay que evitar que no haya residuos de alérgenos. Aquí, si a lo mejor yo estoy realizando un producto, lo termino de hacer, y después de eso, y voy a usar otro donde hay un alérgeno, tengo que primero asegurarme que está bien, que está limpia el área, está libre de alérgenos, lo utilizo, y después de eso, con mucho más razón, voy a limpiar todavía mejor el área, todos los utensilios que utilice, los voy a limpiar, y de preferencia tener exclusivamente, no sé, tener cucharones o bowls, o lo que se vaya a usar exclusivo para alérgenos. Cuando voy a usar un alérgeno, saco esos utensilios, esos equipos son los que uso, y después los enjuago, los sanitizo y los separo. Entonces voy a hacer otro producto que ya no tiene alérgenos, utilizo otros materiales. Eso es de preferencia. Si no se puede hacer, entonces nada más asegurar que no están contaminados. Y si es posible, verificar por toma de muestras. Hay formas, hay algunos reactivos para poder checar las superficies y verificar que no tenga algún alérgeno. Bueno, y continuando con la parte de inocuidad, ya una vez viendo la parte de higiene y la parte de control de alérgenos, hay 5 puntos que son claves para mantener o garantizar la inocuidad de los alimentos. Los vemos muy sencillos, pero a veces es difícil de seguirlos. Debemos de garantizarlo. El primero es mantener la limpieza. La limpieza de las personas, mantener la limpieza de nuestra área de trabajo. Eso es súper importante. Las personas, recomendable, si están haciendo alimentos, si están teniendo contacto con ellos, cada hora hacer una pausa para poder sanitizar otra vez las manos. Es la limpieza que tenemos que hacer. Y cada vez que hago un cambio de producto, parar para hacer una limpieza y sanitizar todo. Eso es lo recomendable. También no hacer como corridas muy largas. Y si tengo que hacer una corrida bastante larga, entonces lo que voy a hacer es cada determinado tiempo, tal vez cada 8 o 10 horas, voy a hacer una pausa para poder hacer una limpieza y seguir garantizando la inocuidad de los alimentos. Otra es separar productos, alimentos crudos y cocinados. Hay veces que los mezclamos, los colocamos tal vez en un refrigerador y están juntos. Hay que asegurar que no pase esto. Vamos a tener almacén para crudos, almacén para productos ya cocinados. Eso nos va a ayudar bastante. Cocinar completamente los alimentos. O sea, vamos a asegurar que se cocinan, que nosotros hacemos un producto, tenemos que garantizar que estén bien cocinados. Mantener temperaturas seguras, dependiendo de lo que vayamos a hacer, puede ser temperaturas bajas o temperaturas altas. Al almacenar, hay ciertas especificaciones para mantener los alimentos, dependiendo de lo que estemos almacenando. Entonces,
vamos a mantener esa temperatura e incluso al cocinar o al preparar los alimentos, también hay ciertos parámetros que debemos de cumplir. Entonces es mantener la temperatura segura y por último, usar agua y materias primas seguras. Lo que les comentaba, tener desde que nos llega la materia prima, asegurarnos que es seguro. Como algo que nos podría facilitar las cosas es poder auditar a nuestros proveedores y que ellos nos estén, garantizar que ellos nos estén entregando productos de calidad y seguros desde el principio, y aún así no nos confiamos y vamos a analizarlos. Y una vez que los analizamos, está seguro, ok, tenemos materias primas seguras, garantizar que el agua también que usamos es segura, hay que hacer análisis del agua que utilizamos, o simplemente usar agua de garrafón, eso nos garantiza desde el productor que es agua segura. Entonces, esos son los principales pasos para, o los principales claves para mantener la inocuidad de los alimentos. Y por último, ¿qué papel tiene el control de calidad dentro de la industria de los alimentos? Ya como resumen, el mantener un buen estatus o un buen proceso con buenos parámetros de calidad, esto nos va a garantizar que nuestro producto es inocuo, o sea, nuestro producto no le va a hacer daño a nadie, nuestro producto no va a enfermar a nadie, está libre de algún riesgo, que también nos va a ayudar para tener capacitados a las personas permanentemente. No podemos dejar, si a lo mejor yo le di una capacitación a una persona y lo está practicando diario, podemos decir que es un experto. Tenemos que mantener la capacitación continua. Hay cambios en estándares o incluso pueden ellos detectar cosas que a lo mejor no detectaron a la primera, o dentro de su trabajo empiezan a detectar algunas otras. Hay que establecer estándares, muy importante, hacia dónde voy y cómo voy a llegar, y de ahí no me voy a mover. O sea, antes de moverme tengo que hacer una investigación previa para poder hacer esos cambios. Muestrear, inspeccionar, vamos a tomar muestras, esa no se las había comentado, vamos a tomar muestras de nuestros productos, para garantizar, para nosotros desde nuestra cancha, garantizar un producto seguro y saber o darnos cuenta si hay algún problema desde antes. Entonces, antes de mandárselo al cliente, que ahí es cuando ya todo se puede perder. Entonces, vamos a estar cubriendo esa parte y liderar nuestros equipos con calidad. No nada más la calidad es para el producto, sino la calidad es para el trato de las personas, el equipo que le estoy dando, el área de trabajo que estoy dando y garantizando que se sienten cómodos. Al final, como les decía, las personas son los que nos van a ayudar a sacar el trabajo, y nosotros estamos obligados a tenerlos bien, darles un buen ambiente de trabajo, darles las herramientas necesarias para poder lograr los objetivos. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Muchas gracias, Memo. En lo que prendo mi cámara. Sí, me llegaron algunas preguntas. Déjame dártelas. Okay. Son varias. No sé cómo andas de tiempo, tú nos dices, porque sé que... Sí, yo tengo, bueno, sí tengo algún poquito de tiempo, podría contestárselas, si ya después no nos da tiempo, yo con mucho gusto se las puedo contestar por correo, como gusten, pero sí, tú dime, Pau. Va, te las voy diciendo. La primera creo que va muy, o sea, me parece como muy relevante que sea la primera, y decía, ¿a qué se refiere la inocuidad? No me quedó tan claro. Ok. La inocuidad, inocuidad es simplemente garantizar nosotros, garantizar que nuestros productos, un producto inocuo es un producto que no le va a hacer daño a la gente, o sea, no le va a hacer daño ni físicamente, no lo va a lastimar, no lo va a enfermar. A eso se refiere la parte de inocuidad, ¿no? Es como libre de riesgos para las personas, eso
No sé si queda claro. O sea, podríamos dar la definición de diccionario, pero a grandes rasgos lo más fácil es un producto libre de riesgos para las personas. No nos va a hacer daño. Súper. Yo creo que quedó claro. Cualquier cosa, si no, ahí nos pueden volver a comentar y recibimos de nuevo el comentario. Claro que sí. Gracias. Dice, tengo un pequeño negocio en el cual me ayuda mi familia. Desde nuestro punto de vista siempre queda igual. ¿Cómo puedo hacer un proceso ya en forma para poder venderle a las cadenas? ¿Un proceso en forma para venderle a las cadenas? Híjole, es que ahí ya entra la parte de mercadotecnia o de ventas, en donde ya es involucrarse con las personas de compras de los otros, de las cadenas a donde queramos vender. Pero, y ahí sí, la verdad, ahí desconozco cómo sea el acercamiento, pero lo que sí es, para poder hacerlo, es garantizar que nuestro producto siempre es el mismo. ¿Cómo te das cuenta? Usando la misma materia prima, siempre, la misma fórmula, capacitando a la gente. Con eso tú te vas a dar cuenta que estás entregando el producto que ofreciste desde el principio y no hay cambios. Eso es algo muy importante para las cadenas. De hecho, siempre te piden el mantener el mismo nivel todo el tiempo. Pero ya para acercarse a las cadenas, digo, lo podemos investigar y se los puedo mandar después. Pero ahí entra la parte de mercadotecnia y ventas para poder llegar y ofrecerlo. Y ellos ya nos van a decir qué parámetros son los que, o qué es lo que están buscando y cómo se los podemos ofrecer. Cadenas grandes muchas veces van al negocio antes de hacer cualquier de firmar cualquier documento, y van a ver primero cómo es el proceso. Incluso a veces pueden llegar a cambiar el producto un poco, algunas partes de los ingredientes, pero sí, lo primero es garantizar que es lo mismo y después ya hacer el acercamiento. Pero con mucho gusto, si después me dejas los datos, Pau, yo puedo preguntar cómo se hace el acercamiento y lo vemos. Va, mil gracias, Memo. De todas formas, y aprovechando el comercial, hoy a las 5:30, de 5:30 a 6:30, tenemos un panel con cadenas comerciales que justo se titula Cómo vender a cadenas, y ahí también pueden preguntar, aunque entiendo que la inquietud va mucho en el tema del proceso, pero igual ahí te mando los datos por si nos puedes apoyar, Memo. Mil gracias. Claro que sí. Te pregunta, ¿cómo puedo controlar para evitar que una crisis como la que vivió hace unos años una marca, bueno, pone la marca, pero de chiles, de un fabricante muy conocido? No sé, bueno, yo vi que ya el incidente, sí, de una... Yo también. ¿Cómo lo evitarías, tú siendo responsable de todos estos temas? Mira, aquí hay temas, bueno, eso se controla desde el reclutamiento. Aquí ya entra otra parte, que es la seguridad personal, en donde nosotros tenemos que garantizar o asegurarnos desde el principio que las personas que contratamos son personas confiables, y digo, es difícil al trabajar con personas, pueden suceder muchísimas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es desde la parte de reclutamiento, ahorita es difícil por la cuestión de discriminación y todo eso, pero yo voy a pedir antecedentes, los más que se puedan, de estas personas, de las personas con las que, a las que voy a contratar. Hay veces que, digo, nosotros llegamos al punto, cuando sucedió esto, incluso tomamos acciones incluso pedir antecedentes penales y todo esto. Ya después dijimos, bueno, pueden considerarlo como discriminación. Entonces, digo, podemos, lo tomamos nada más como para conocer un poquito más a la gente, pero desde el reclutamiento te das cuenta. Y aparte hay otros controles que no nada más son de seguridad alimentaria. O sea, debemos de evitar lo más que se pueda el punto o el contacto de las personas con el producto. Y en donde haya contacto con el producto, lo vamos a llamar como un punto crítico, le llamamos punto crítico de control, en donde vamos a poner mucho más foco. Tal vez voy a tener un supervisor ahí cerca, o voy a poner unas cámaras
en esa zona con monitoreo. Desgraciadamente tenemos que invertirle tal vez un poco más, pero en puntos donde la gente tiene contacto directo y sabemos que es crítico y sabemos que puede haber algún sabotaje, voy a tener que invertirle en esa parte. O sea, evitar o reducir el contacto y donde hay, tener ciertos protocolos y sistemas que nos puedan ayudar, como les decía, las cámaras y con monitoreo constante, con 24/7 o todo el tiempo que trabaje, para uno nos ayuda para disuadir, evitar que la gente lo piense dos veces antes de hacerlo, y la otra también nos va a ayudar para pues, detectar en caso de que suceda. Entonces, esos son puntos que podríamos hacer. Súper, muchas gracias. Te preguntan, ¿a dónde nos podemos acercar para que nos asesoren sobre procesos y requisitos de inocuidad? Y antes de que la respondas, la voy a juntar con una que pusieron hace un ratito y creo que se puede ir de la mano. Te ponen, hola, nuestra marca sigue elaborando productos en nuestro mismo domicilio. Llevamos medidas de inocuidad, sin embargo, ¿cómo se le puede dar seguridad a los clientes? ¿Se puede obtener un certificado, aunque no sea un lugar expropeso para la producción de alimentos? Sí, sí se puede. Para poder hacer eso, o ustedes incluso nada más simplemente conocer cuestiones de inocuidad, se pueden acercar a alguna casa auditora. Ellos pueden ayudarles con esto. Por ejemplo, hay una que se llama SGS, que es con la que trabajamos nosotros. Esta casa auditora te puede auditar tus procesos. Podríamos, nosotros lo que llegamos a hacer hace años era, contratamos a esta casa auditora, viene, nos hace una auditoría sin sanción, o sea, nada más para ver cómo estamos, y una vez que ven esto, ven nuestros puntos, nuestras áreas de oportunidad, y después de eso nos dieron la capacitación a todos los responsables, la capacitación de inocuidad, seguridad alimentaria, y hay hay sistemas de calidad con los que nos podemos certificar. Entonces, ahí en base a eso, estas firmas te pueden decir, tú necesitas tal, tú aplicas para tal sistema, tú para el otro, tú tienes algo más crítico, tienes que ocupar otro. Entonces, ahí ya ellos deciden y te dan tu checklist, te dan tu manual de lo que tienes que cumplir y hacia dónde y cómo, y tú empiezas a hacer tu plan de acción. Te hacen acompañamiento, te ayudan a garantizar el producto todo el tiempo. Entonces, esas firmas son bastante buenas y les puede ayudar para esto. Ahí está, y el estándar, ellos se los pueden definir. Nosotros manejamos uno que se llama SQF, es un sistema británico de calidad. Es, creo que es de los más agresivos, porque sí, en las auditorías sí nos ponen nerviosos, pero son muy buenos y ellos te pueden hacer el acompañamiento para esto. Perfecto, mil gracias. Te preguntan, con el tema del COVID, ¿hay cambios que se deban considerar para mantener la inocuidad? Sí, y son sobre todo los cambios son en las personas y en equipo de protección. Tú vas a hacer el mismo producto, ¿sí? Sigues haciendo el mismo producto, pero a la hora de tener el tema del COVID, se vuelve mucho más importante la higiene de los productos, la higiene del área y la higiene personal. Entonces, ahí es bastante, bastante crítico el mantener esa higiene para no tener ningún tema. Al final, el COVID en la empresa se va a contagiar igual que si estoy en el transporte público o en una plaza o en un bar o algo así. Siempre va a ser la misma forma que se va a contagiar. Entonces, los controles sí tienen que incrementarse. Un ejemplo, nosotros lo que hicimos fue un control desde la entrada con temperaturas, entrevista a todas las personas, detectar síntomas desde antes, muchísima comunicación, porque hay gente que piensa que a la hora de faltar al trabajo pueden estar pueden tener problemas, cuando en estos casos debería de ser diferente. Entonces, simplemente es eso. Lo mismo que nos han dicho las autoridades es el mismo control que deberíamos de tener. Sí, poniendo un poquito más de atención en la higiene
pero sería prácticamente eso. Súper. Dos más y ya, te suelto. En una pyme, ¿qué tan fácil es establecer los procesos de inocuidad? ¿Le podrías dar unos tips para empezar, algo adicional? Sí, en una pyme creo que es mucho más fácil que en una empresa tal vez ya grande que a lo mejor no tenga o no los tenga bien establecidos y hay que implementarlos. En una pyme podríamos, todo empieza con la capacitación y la selección de las personas. O sea, necesitamos conseguir personas que están comprometidas, que sabemos que nos van a ayudar a cumplir con estos parámetros, comprometerlos, que estén comprometidos con nuestra compañía, nuestra empresa, y empezar a implementar. O sea, lo que podríamos hacer es buscar, incluso en internet pueden encontrar información sobre inocuidad, lo pueden encontrar en la Secretaría de Salud, si no, pueden buscar en la FDA, en la página del FDA, puede venir información o contratar una agencia que pueda ayudar con esto, y ahí les van a ir dar los pasos. De hecho, los pasos, si ven, lo más importante es los cinco pasos que habíamos visto en la presentación. Mantener la limpieza de todo, de las personas y de nuestro lugar de trabajo, los equipos, separar alimentos, cocinar completamente, mantener temperaturas y usar agua limpia. Esto nos va a ayudar y pueden encontrar, de hecho, en la página de la OMS, incluso viene un manual. Hace dos semanas fue la semana mundial, no, hace dos o tres semanas, la semana mundial de la inocuidad. Y en la página de la OMS pueden encontrar manuales, ahí vienen abiertos, pueden encontrar muchísima información. Con eso te puedes ayudar para empezar a tener un control de procesos inocuos. Adelante, Pau. Te puse mute, muchas gracias. Ah, sí. Te preguntan, mi producto requiere refrigeración, pero hasta ahora las cotizaciones han sido muy costosas. ¿Hay algún tip que me puedas dar al respecto? Sobre refrigeradores sí hay, dependiendo del que queramos, hay proveedores. Te recomiendo conseguir o entrar directo con el proveedor, con el fabricante. Hay algunos que no, que lo hacen por medio de distribuidores, pero lo más fácil es ir directo con el fabricante. Puedes ver los refrigeradores Invera, son buenos, rinden, aguantan. Nosotros, por ejemplo, nosotros no manejamos refrigeradores, manejamos ya cámaras de refrigeración y son fabricadas en base a nuestros requerimientos, pero para refrigeradores esos son buenos, los Torrey también son buenos, y igual puedes entrar a la página y ahí darte cuenta si puedes comprarles directo de fábrica o quiénes son los distribuidores. Muchas veces, desgraciadamente, se van por volumen, entonces sería ahí negociar, pero si nos vamos a refrigeradores, yo creo que refrigeradores que nos vayan a aguantar y son buenos son los Invera, así se llaman, esos nos pueden ayudar, y hay diferentes tamaños. Súper, pues la verdad es que creo que es una plática que da para mucho. A mí misma me surgieron algunas dudas y se vuelve como un tema muy interesante y de una plática, pero bueno, el tiempo siempre nos gana. Yo primero que nada quiero agradecerte, Memo, la verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora. Estoy segura que la gente estuvo ahí, ahí están sus datos de contacto, si alguien así es. Está interesado en algún tipo de contacto con Guillermo, ahí pone su correo. Y bueno, la verdad es que en nombre de GS1 de Fábrica de Negocio queremos agradecerte, Memo, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido parte de tus conocimientos y tu experiencia. Y pues yo nada más preguntarte si tienes algo adicional que quisieras comentar para terminar. No, pues muchas gracias. De hecho, quedamos aquí pendientes por si tienen alguna duda, algún comentario que llegue a surgir. Aquí ya tantos años de experiencia nos ayudan a poder contestarles algunas de las preguntas, y si no, preguntamos. Y muchas gracias por la atención, por
a ti, Pau, también por la invitación. Entonces, digo, no tengo más que decir. Mil gracias, Memo. Te mandamos un abrazo y pues yo espero que no sea la última vez. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bye. Bye. Y pues bueno, bye. Antes de despedirnos, bueno, de esta plática, porque viene la siguiente, nada más quiero pues retomar que tenemos y reiterarles que tenemos los stands. Es el último día de stands también, entonces los invito a que escaneen el código que está apareciendo ahorita en pantalla, que visiten a nuestros proveedores, que platiquen con ellos, que entiendan todas las soluciones que tienen para ustedes. Muchas de ellas están vinculadas a las pláticas que hemos tenido, otras tantas a la forma de hacer negocios y otras más para llegar a las cadenas comerciales. Tenemos otros temas de asesorías y demás. Entonces, cualquier duda, comentario, de verdad, háganselos a ellos. También está nuestro chat que está dentro de la misma plataforma. Cualquier cosa que necesiten, estamos para apoyarlos y seguir en comunicación. Y bueno, antes de irnos, quiero recordarles que a las 7 de la noche tenemos el último Years One Live a través de nuestra plataforma de Instagram. Tendremos una plática súper interesante con Antonio Hernández Cruz. Él es experto colaborador de la empresa Vulcarama y es especialista en el tema de capital humano. La verdad es que es un tema que hoy está muy de moda y que se vuelve sumamente interesante. Y nos va a platicar el tema de cómo mejorar los resultados jugando en serio, aplicando la Lego Serious Play. Entonces, pues los esperamos. Si no me equivoco, Lupita Mora, que es nuestra coordinadora de relaciones institucionales, estará platicando con él. Así es que los invitamos a que estén con él. Y por último, este código que se está proyectando, me gustaría que también lo escanearan. Este es un código para que lo tengamos, bueno, les voy a abrir un WhatsApp y la intención es que este medio de comunicación se mantenga a lo largo de pues el 2021 y quién sabe cuánto tiempo. La intención es seguir con ustedes compartiendo información, que ustedes tengan mucho más, bueno, que tengan acceso a los documentos que tiene GS1. A veces es un mundo de comunicación el que tenemos. Hay muchas cosas a nuestro alcance, pero a veces no sabemos en dónde encontrarla. Todo lo que les vamos a mandar a través de este WhatsApp es, por supuesto, muy customizado, es muy aterrizado para las pymes y, como siempre, pues GS1 está buscando innovar y mantener el apoyo hacia ustedes, las pymes, y en este caso queremos hacerlo a través de este código QR. Y pues nos vemos en la siguiente conferencia, que será a las 4:30, a las 4. A las 4 tenemos la siguiente conferencia. Nada más nos quedan dos y el live de las 7, así es que los espero y les agradezco a todos los que han estado conectados. Que estén muy bien, nos vemos un poco más tarde. Oh,